Cansamos de que siempre ignoren nuestra opinión. Y que nos cancelen por el simple hecho de ser niños. No somos la cuota tierna de la familia. Tenemos voz y palabra. Y sabemos la responsabilidad que trae ser agentes de cambio. También que representamos el futuro y por eso podemos cambiarlo. Por eso, el tema imperdible del día de hoy es... Derechos de niños y niñas. Conoce tus derechos y hazlos respetar. Esto y más el día de hoy en Imperdibles. Lo importante en breve. Respetemos los derechos de niños y niñas. Respetemos los derechos de niños y niñas. ¿Tenemos derechos antes de los 18? Los niños y adolescentes tenemos una lista de derechos diferente a la de los adultos. Entonces, ¿somos iguales? ¿Se nos considera ciudadanos? Vayamos a la antigüedad. Aquí nadie pensaba que se debía tratar a los niños y niñas de una forma especial. Por lo tanto, los niños trabajaban y compartían actividades con los adultos. Pero en Francia, en el siglo XX, surgió la idea de una protección especial para los niños. Y así surgieron nuestros derechos. Sabemos que todos queremos crecer y ser libres. Pero, ¿se imaginan trabajar desde pequeños? Apenas estamos aprendiendo a ser personas. Para velar por estos derechos, existe una organización muy importante, que además busca la paz y el bienestar entre los países. La ONU. La Segunda Guerra Mundial dejó miles de niños heridos y huérfanos. Ante esta situación, la ONU crea el UNICEF. Avanzando un poco más en la historia, en 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que describe 10 principios para proteger la infancia. De esta forma, todos los países tienen un documento para orientarse. Pero, ¿orientarse es suficiente? ¡No! Es así que en 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños, que tiene 54 artículos que buscan el cuidado obligatorio de estos derechos. Los niños, al estar en proceso de crecimiento, no cuentan con las herramientas ni medios necesarios para protegerse. Aquí les dejamos los 10 derechos más importantes dentro de los 54, para bienestar propio y familiar. Derecho a jugar. Derecho a la alimentación. Derecho a tener un hogar. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a la vida y a tener una familia. Derecho a tener nacionalidad. Derecho a la igualdad. Derecho a opinar. Derecho a no trabajar. Tener derechos especiales no nos hace menos. Nos hace desarrollarnos y crecer de una forma más sana e integral. Tenemos que aprovecharlos. Algunos no quieren cumplir 18 porque significa dejar el derecho a jugar. ¡No! Ese derecho jamás lo perderemos en Imperdibles. Pero como vieron, no todo es diversión y juego. También trae responsabilidades. Hoy, en hashtag PreguntaTag, una activista que vela por los derechos de las niñas. ¡Bienvenida, Niña Valiente! Hoy en PreguntaTag está con nosotros Mayra Guzmán. Hola, ¿qué tal? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntanos sobre ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogada de profesión, sin embargo, emprendedora de corazón, porque hace más o menos unos 3 años creé esta iniciativa que amamos, queremos y le estamos poniendo todo el punche, llamada Niña Valiente. ¿A qué se dedica Niña Valiente? Sí, Niña Valiente es una empresa social que a través de la venta de programas de formación financia un programa educativo para niñas de comunidades en situación de vulnerabilidad. ¿Y las niñas cómo se comunican con ustedes? Las niñas, más que las niñas, son los papás y las mamás las que se comunican con nosotros. Uh-huh. Porque son ellos los que están más preocupados, por así decirlo, en darles nuevos canales, nuevas opciones y nuevas herramientas a sus hijas, tanto niñas como adolescentes. Entonces, más tenemos a los papás y a las mamás interesados en nuestros programas. ¿Hay un límite de edad? Sí, el límite de edad es de 8, las más chiquititas, y las más grandes de 16 años. ¿Y qué actividades hacen en Niña Valiente? Sí, nosotros creamos un programa de formación que alberga al menos 5 temas, ¿no? 5 talleres, el de habilidades blandas, de salud, derechos, empoderamiento económico y emprendimiento. ¿Qué te llevó a ti a luchar por los derechos de las niñas? Sí, de hecho tengo muchas motivaciones, pero son 3 las principales. Creo que una de las primeras es
el Perú que estamos teniendo ahora, que cada vez está mucho más violento, las reglas y las sanciones no están siendo tan claras ante estos agresores. Pero tengo una historia personal también que me motiva a seguir trabajando y luchando por los derechos de las niñas, y también porque tengo a dos niñas en casa, ¿no? Entonces me preocupa, pero al mismo tiempo genero acción para tener y darles un Perú mejor a ellas. Además, muchas mujeres hemos pasado por cosas feas, ¿no? Sí. Desde muy pequeñas, y te puede cambiar. Así es. Y de hecho, la propuesta de Niña Valiente es poder darles esas herramientas o esos conocimientos para que al final ellas mismas puedan llegar a tomar decisiones. Porque lo que yo siempre les digo a las niñas, ¿no? Siempre la información es como que ya ustedes la tienen. Creo que su generación están apabullados con información. Y el tema ahora pasa porque ¿qué tanto están tomando decisiones? Decisiones que ustedes puedan sentirse bien, que puedan sentirse seguras, sin la presión de grupo, la presión de factores externos, y que puedan sentirse como que muy bien consigo mismas de tomar esas decisiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras para luchar por nuestros derechos? Creo que más que luchar por sus derechos es que ustedes puedan vivir plenamente en base a las decisiones que ustedes tomen. Si ustedes son coherentes en las decisiones que toman, ya han ganado bastante terreno, ¿no? Porque creo que el tema de luchar y el tema de la lucha pasa por un tema también personal, ¿no? Que ustedes puedan terminar el colegio, acceder a una universidad o a un instituto y ser como muy coherentes con eso, de poder generar cambio también a través de su profesión o a través de lo que ustedes realicen, y de esta manera que puedan tener un impacto positivo en su comunidad o en el país o en el mundo, creo que ya están haciendo mucho también. Claro, hacer respetar nuestros derechos también. Así es sumamente importante, ¿no? Y el tema del respeto también pasa por tener el respeto nosotras mismas y por también pedirlo a otros para que esto sea válido en nosotras también. ¿Y cuál crees que es el derecho más importante de los niños y niñas? Definitivamente el derecho más importante es el acceso a la educación, ¿no? Porque no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo, más que la educación propiamente es el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la educación que te puede permitir transformar tu futuro, transformar tu vida, y de esta manera también tomar decisiones acertadas para que puedas tener una familia, poder generar tus propios ingresos y de esa manera también ser mejores ciudadanos. ¿Y qué tan importante es que el Estado y las empresas trabajen juntos en esto? Sí, yo creo que definitivamente siempre existe este marco de que las empresas hagan algo y que el Estado haga algo. ¿No? Yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Ustedes desde este espacio, nosotros desde el espacio que hemos elegido, pero creo que todos tenemos ese poder de decisión de comenzar a hacer cosas. Si algo te molesta, si algo te da rabia, si realmente te indignas con algo, ¿qué tanto estamos haciendo para que esto realmente cambie, ¿no? Y no como dejarle la pelota a que sea un tercero el que pueda tomar una decisión por ti. Además, los jóvenes podemos hacer grandes cambios porque no somos el futuro, somos el presente, ¿no? Así es, claro que sí. El tema es si en estas reuniones que ustedes tienen conversan sobre las problemáticas de nuestro país, si ven como que hay qué movida hay aquí en el Perú o qué movida hay afuera, ¿no? De hecho, hay una iniciativa muy bonita de esta niña que ha sido como un referente a nivel mundial acerca de que ella comenzó a tomar acción sobre el tema ambiental, ¿no? Que se llama Greta, si más no recuerdo. Entonces Greta comenzó, inició ese movimiento porque ella quería hacer algo desde el espacio que le tocaba, ¿no? Y creo que todos podemos hacer algo del espacio que nos toca. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales para saber más sobre este tema. Así es, pueden encontrar a Niña Valiente a través de la página en Instagram y solamente buscarnos como Niña Valiente. Muchas gracias, Mayra, por estar Muchas hoy gracias. Con nosotros en Pregunta Gracias a ustedes, TAC. Chicas. Gracias. Esto ha sido todo en Pregunta TAC. ¿Y nosotras qué podemos hacer para hacer respetar nuestros derechos? Sí, también queremos saber. Sí, claro. De hecho, esa es una tarea pendiente, ¿no? Cuidan nuestros derechos. Ya revisamos la historia de nuestros derechos y, como bien saben, tuvo que pasar mucho tiempo para respetarlos y cumplirlos. Pero eso no queda ahí, ya que hay muchas organizaciones que ayudan a que menos niños vivan en injusticia. Ahora queremos contarles qué hacen algunas. UNICEF. Esta organización existe en más de 190 países para proteger los derechos de todos los niños y niñas.
UNICEF lleva 70 años trabajando para mejorar la vida de todos. Desempeña su labor en colaboración con las Naciones Unidas. Ellos trabajan para que los niños crezcan en un mundo seguro e inclusivo, con acceso a la educación. Save the Children. Esta es una organización privada que trabaja desde 1919. Ellos están en más de 120 países para promover y defender los derechos de los niños y niñas. Apoyan nuestra participación como agentes de cambio, que los adultos nos escuchen, aprendan de nosotros y tomen las decisiones basadas en nuestros intereses para asegurar que tengamos una vida digna. CIMA es una entidad sin fines de lucro que brinda ayuda al menor que vive en la calle o que se encuentra en situaciones de alto riesgo y requiere rehabilitación. Aceptan a niños desde 9 a 16 años con la finalidad de reinsertarlos en sus hogares y en la sociedad una vez ya rehabilitados. Niña Valiente busca desarrollar sus habilidades y talentos para impulsarlas a generar cambios que impacten positivamente en su comunidad, el país y el mundo. Esta empresa financia el Club de Niñas Valientes a través de la venta de accesorios. Está dirigido a adolescentes en situación de riesgo, que estén cursando el último año de educación secundaria del colegio y que tienen deseos de superación, donde la mano de profesionales formarán parte de un programa integral que reconozca sus talentos y les brinde oportunidades que transformen sus vidas. Como esas organizaciones, hay muchas y merecen ser reconocidas por todo el trabajo que hacen por nosotros. Estas organizaciones ayudan a que no hayan más niños trabajando en las calles. Nadie merece trabajar tan pequeño, tenemos que desarrollarnos primero. Y para hacernos respetar, tenemos que primero conocer nuestros derechos. Hoy, en el Impercrófono, ¿qué derechos conoces? Sí. 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 Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a un nombre y apellido. El derecho a la salud. Derecho a un nombre. Porque así mantenemos a la sociedad ordenada. Porque nos protegen de algunos peligros que puede haber. Pues esos menores de edad necesitan, como se llaman, derechos para que, por ejemplo, tener el derecho a una educación para que no les afecten en su futuro o, por ejemplo, tener derecho a una familia para que se sientan más acogidos y no les afecte mucho después. Porque ayudan a que la educación pueda ser mejor y a que los niños estén protegidos. Porque hacen que un niño sea feliz y cuando naces, tienes tus derechos. De que estos están dirigidos a los menores de edad. Los derechos de niños son más vulnerables porque somos menores a 18 años que ya serían los adultos. En que los adultos ya tienen sus propios derechos, pero ya pueden mantenerse por sí solos. En cambio, los niños necesitan a alguien más para poder sobrevivir o tener sus cosas, porque no pueden sobrevivir ellos mismos solos, pues. En que los derechos del niño pueden tener un cargo mayor al ser más protegidos por el distrito de la nación. Sí, porque jugar es tener libertad. Sí, porque la recreación de un niño es algo sumamente importante para su mentalidad y físico. Yo creo que es un derecho, sí, porque es parte de una recreación. Sí considero que es un derecho porque se estimula al niño a que pueda tener más libertad de expresarse. Es un derecho porque todo niño tiene que jugar para ser un niño y tiene que divertirse. Como saben, los niños y niñas vivimos en una situación vulnerable a comparación de los adultos. Y en un país tan inseguro como el Perú, peor. Y las niñas vivimos en una situación muy peligrosa. Pero hay nada que juntas no podamos vencer. José nos explicará más sobre este tema en la nota imparable. ¡Hola, José! Hola, Cami. Hola, Carol. Velar por nuestros derechos es tarea de chicos y grandes. Por eso, Karen, es el imparable del día. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos! Hoy estamos con Claudia, que es la directora de programa de CARE. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, José. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y cuéntame, ¿qué es CARE? A ver, te cuento. CARE
CARE es una organización de desarrollo que trabaja en el mundo en cerca de 95 países, haciendo proyectos para ayudar a las personas más pobres y en situación de desigualdad. En el Perú tenemos cerca de 50 años haciendo esto en muchos temas, entre la educación, la salud, el desarrollo económico, el cambio climático, y estamos trabajando en alianza con muchas organizaciones para lograr esto de la lucha contra la desigualdad. ¿La pobreza afecta igual a los hombres que a las mujeres? No, porque vamos a entender el concepto de desigualdad primero. Entonces, evalúa tú la desigualdad en el acceso a oportunidades hombres y mujeres a el mundo, digamos, a la educación, a la salud. Si tú analizas la desigualdad en el Perú, te vas a dar cuenta que las mujeres y las niñas de por sí están en desventaja. Entonces, organizaciones como las nuestras lo que hacen es ayudar a que esas niñas y esas mujeres salgan adelante para estar todos igual. Igualdad. En igualdad, exacto. Y a veces uno dice, no, pero eso no es cierto. Sí es cierto. Por ejemplo, solamente 6 niñas de 10 en la zona rural terminan el colegio. Wow. 6 de 10. Y en la Amazonía, solo 2 de 10. Si tú evalúas la desigualdad en educación, te vas a dar cuenta que esas chicas son muy pocas que acaban la secundaria. Sí. Imagínate tú que no acabas la secundaria, ¿qué va a pasar contigo? No consigues trabajo a veces. ¿Qué más? A veces no hay futuro. No hay futuro. Entonces, justamente la idea de organizaciones como las nuestras es decir que esto está pasando y ayudar a empujar esto. Y trabajamos en alianza con los ministerios, nunca lo hacemos solos. Pero necesitamos mejorar el acceso a oportunidades de niñas y mujeres, por ejemplo, el acceso al crédito. Son muy pocas las mujeres que tienen acceso al crédito, o acceso a la salud de calidad, o acceso, como te digo, a los derechos de participación, alcaldías, vocerías. Entonces, si no están en igualdad de condiciones, lo que se va a escuchar siempre es la voz de unos, que son los hombres y las mujeres. Entonces, tenemos que trabajar para equiparar. Y el día que lleguemos a esa igualdad, pues va a ser el mejor mundo para todos. ¿Y en qué parte del Perú trabaja CARE? Actualmente tenemos proyectos en 14 regiones de las 24, en los temas que te decía, en desarrollo económico, en salud, en educación. En algunas regiones tenemos hasta más de un proyecto. Por ejemplo, en Piura tenemos hasta 8 proyectos trabajando en alianza. Y eso nos da la oportunidad de trabajar muy de cerca con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, para ayudarlos en eso, a entender bien los temas de desigualdad y desde una organización como nosotros conectarlos también con otros actores. ¿Y cómo ayudan a las niñas a empoderarse si ellas no pueden trabajar? Nuestra entrada siempre es por el lado de la educación. Creemos que si una niña está educada y tiene acceso a la salud, esas dos condiciones van a ser básicas. Por ejemplo, si una niña tiene anemia, también hay un problema, ¿no? Porque si tú tienes anemia, claro, no piensas bien. Y trabajamos algunos proyectos para desde la pancita, que las mamás sepan cómo alimentarse mejor y esa niña no tenga anemia. Cuando va a la escuela, entra en igualdad de oportunidades. Cuando sale de la escuela, va a la universidad, se educa. Y así vamos apoyando en cada etapa de la vida a las personas. ¿Qué nos recomendarías a los niños y adolescentes para mejorar la situación de las comunidades vulnerables del Perú? Lo primero es que informemos a todos los chicos y chicas del Perú que el Perú es a veces un poco más allá de Lima. O sea, significa que tenemos que salir, que viajar, que conocer la realidad. Si hay oportunidad de viajar con los papás, irse a la zona rural, irse a la Amazonía, para entender bien qué es lo que está pasando en campo. ¿Cómo podemos apoyar a CARE? Ya, nos pueden apoyar de varias maneras. Una muy importante es seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros colgamos todo el tiempo información sobre los proyectos, la manera de ayudar, y así podemos entender también qué está pasando con el país. Otra forma de ayudar es hacer algunas donaciones. Nosotros recibimos donaciones de todo tipo, desde personas que nos hacen donaciones individuales, empresas que nos colaboran. También tenemos estas bolsitas que están a la venta. Entonces, con todo ese dinero que nosotros recaudamos, podemos hacer los proyectos y llevar la ayuda que las personas necesitan. Gracias, Claudia, por la entrevista. A ti, muchísimas gracias. Fue un placer. Y bueno, ¿y cuánta gente te apoya acá? Tenemos cerca de 84,000 seguidores ahorita. Es importante que todas estemos juntas y nos apoyemos si tenemos algún problema, por si aún estás en el rango de edad y quieres ser parte. Ya para cerrar, si aún tienes dudas sobre el tema, Jade nos informará sobre niños que están haciendo historia. ¡Hola, Jade! ¡Y hola, mundo!
hacer historia. Nosotros los niños, aunque sigamos en desarrollo, también queremos y podemos cambiar al mundo. No tenemos que esperar a terminar el colegio o a cumplir 18 para ponernos las pilas en nuestros proyectos. Y para probártelo, aquí te traigo un conteo de 5 niños y niñas que han hecho historia en el Perú y en el mundo. 1. Ana Frank. Esta chica escribió a sus 13 años un diario en donde narraba toda su experiencia en el Holocausto judío. Y su padre, Otto Frank, fue el único sobreviviente sobre los 8 refugiados que estaban ahí. Entonces, él en 1947 publicó el diario que escribió su hija, que además de ser un gran testimonio de la guerra, es hasta ahorita uno de los libros más leídos de la historia. 2. Louis Braille. En Francia, en el año 1809, nació Louis Braille, o Louis Braille. Para los que hablamos francés, Louis a sus 3 años quedó ciego tras una enfermedad en los ojos. Mientras estudiaba en el Royal Institute, que era una escuela para ciegos, inventó el sistema para leer y escribir que ahora se conoce como el Braille. 3. Katy Stagliano. Como parte de una actividad en su escuela, de esas que te dan una plantita y que tú la tienes que hacer crecer, a mí siempre se me morían. En el 2008, Katy llevó un retoño de col a su casa. Tras cuidarlo, llegó a crecer 20 kilos. Luego de eso, Katy la llevó a un comedor popular, alimentando así a 275 personas. Al ver a cuánta gente podría ayudar de esa manera, empezó a cultivar jardines para así ayudar aún más gente. El día de hoy, Katy ya tiene 12 años y sus donaciones ayudan a miles de personas cada año. 4. Alexandra Scott. A esta niña que nació en Connecticut en 1996, se le detectó un tipo de cáncer antes de cumplir el año. Al cumplir los 4 años, le dijo a su mamá que quería empezar un negocio de venta de limonada. Yo me acuerdo que una vez unos amigos y yo hicimos eso, y también recuerdo que nadie nos compraba limonada. Alexandra en su primera venta llegó a recolectar $2,000. Y así fue como se hizo la fundación Alex's Lemonade Stand. Y con ese dinero se apoya la investigación y el tratamiento de cáncer infantil. Hasta el día de hoy la fundación organiza cada año un fin de semana llamado el Día de la Limonada, en la que unos 10,000 voluntarios participan de esa actividad en unos 2,000 puestos de limonada. 5. José Adolfo Quizocala. A la corta edad de 13 años, José Adolfo ya es gerente y fundador de Banco Cooperativo para Niños en Arequipa, en donde el reciclaje se transforma en dinero y crédito. Los niños pueden tomar microcréditos y pagar con artículos reciclables. El Ecobanco fue uno de los 5 nominados a nivel mundial para el Premio Climático Infantil 2018 y salió vencedor de esta nominación ganando el premio. Así que ven ahí, José, eres todo un orgullo tanto para Perú como para todos los niños del mundo. Estos 5 niños son el perfecto ejemplo de que con un poco de voluntad y una buena idea se puede producir un gran impacto. No hay edad para cambiar al mundo ni para inspirar al resto. Así que bueno, mundo, espero que les haya gustado este video. Si quieres ver más, aquí te estoy dejando mis redes, así como también las de IP. ¡Chao, Camila! ¡Chao, Carol! ¡Y chao, mundo! En esa lista faltamos nosotras. Por supuesto, haciendo historias desde Imperdibles. Pero ya se está acabando el programa. Y para que no se queden sin planes, les dejamos unos datazos. Les presentamos ¿Cuándo, cómo y dónde? We'll be right back.
quedado más claro cuáles son nuestros derechos. Bueno, chicos, hasta aquí llegó el programa del día de hoy. No se olviden de seguirnos por las redes sociales de Chicos IP y por nuestras redes sociales personales, utilizando también el hashtag ImperdiblesIP. Nos vemos en el siguiente episodio de Imperdibles. Lo importante en breve. Bueno, seguimos con la marcha. Para respetar nuestros derechos. Respetemos los derechos de niños y niñas. Respetemos.